Yo, 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 what's The up? people you do, soy yo Rextor, y bueno, estamos ya en la misión número 4 y estamos en Flint Country haciendo las misiones de camionero. Y exactamente ya estamos de noche y vamos a hacer la misión de camionero. Y bueno, vamos a hacer la misión. Iniciamos con esta volqueta, no sé qué es. Y bueno, la mercancía entra rápido como sea. Bueno, aquí el objetivo es que la mercancía se entregue totalmente rápido. Y todos sabemos que si llego tarde voy a perder dinero, o sea, solo voy a cobrar la mitad y no va a ser necesario y todo lo demás. Pero podemos hacer dinero como nosotros queramos a nuestra manera. Pero si queremos hacer, darnos el gusto de pasar esta misión, es totalmente sencilla. Entonces, debe entregarse a las 8 y exactamente son las 3 de la madrugada. Entonces, tengo exactamente pocas horas para poder llegar a mi objetivo. Y bueno, lo que más les recomiendo es que vayan por la carretera. ¿Por qué por la carretera? Porque si se van por los lugares así como es el bosque, se van a, se va, o sea, la parte de atrás del tractor, ¿qué hablo? La parte de atrás de la tractomula, no, esto no, de la volqueta, perdón, se va a zafar y todo lo demás. Pero creo que aquí no se hace caso. Lo importante es que aquí llegue temprano la mercancía, así que esta misión es totalmente sencilla y regalada. No tienen por qué estar acelerándose o estar totalmente preocupados, ya que es totalmente sencilla. La policía no los jode, no los fastidia, no hay nada que ver. Sí, creo que sí se puede zafar. No hay nada que ver, entonces es totalmente relax, esta misión es la más sencilla de todas las que me parece. Y bueno, la policía no está fastidiando y todo lo demás. Pero sí, hay una pequeña cosa que me he fijado, que el tráfico es demasiado insoportable. Y como puedes ver, tú andas, pero no te dejan andar. Entonces, fastidia eso y da rabia al mismo, como ven. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Dios? ¿Qué es eso? No entiendo por qué el puto tráiler me golpea en la parte de atrás o está con diarrea o qué. Pero yo voy, según yo, pienso que voy rápido, pero así no es. Hay gente que va más rápido que yo. Así que, como pueden ver, ya estaba puto y aceleré un poco más. Y entonces, eso, detesto que en serio que se pase la gente de abusiva. Y Dios, 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 oh, Dios, puta curva, la cogí mal. Y justamente cuando ya está el punto ahí, ya voy a llegar, no puede ser. ¿Por qué me pasa a mí? Bueno, voy a acelerar, voy a acelerar, voy a acelerar el tiempo. Y sí, yo tengo el poder de controlar el tiempo, soy el fucking author, yo. Entonces los policías empezaron a joder o a fastidiar, o creo que no, no me fastidiaron, no. O sí, están fastidiándome y de paso tengo 33 segundos y no sé qué hacer porque tengo la línea totalmente elevada. Entonces, tranquilo, Kenny, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Uy, 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 lo zafé, lo zafé. Uy, ya. Lo zafé, dime que sí. No, no lo he zafado. 20 segundos. Uy, qué suerte la mía. Bueno, ya estamos aquí en el punto rojo, en el punto rojo, en el punto caliente. Y llegamos. Y eso ha sido todo. Y superamos la misión número 4. No olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima.